Bienvenidos a la segunda parte del especial de DX Deportes Extremos. Hoy comenzaremos con el Rally Playero, un evento que se organizó en las dunas de Chachalacas, donde muchos pilotos de toda la República Mexicana asistieron a este evento. Veamos qué es lo que pasó. Años regresa a Rally Playero, a las dunas de Chachalacas, donde más de 150 pilotos nacionales e internacionales vistieron a la forma extrema este maravilloso lugar, donde la altura de estas dunas imponen a más de 50 metros de adrenalina pura. A mí me gustó mucho, creo que a la gente le ha gustado mucho. Tratamos de que no fuera muy difícil, por la que hay mucha gente nueva, pero pues que fuera divertida y creo que está divertida. Con una modalidad de hard scramble, el circuito de más de 8 kilómetros sobre las dunas de Chachalacas fue el escenario para completar 2 horas de diversión en cada categoría. Arrancando la categoría de side by side a las 12:30 del día, donde 9 pilotos hicieron enloquecer al público con su participación. El Rally Playero que vuelve a las playas de Chachalacas, de Veracruz. Y bueno, pues la gente contenta, los hoteleros con una muy buena afluencia. A todos que nos estén viendo, los invito a que descubran estas dunas de Chachalacas, que son sin duda una maravilla de la ciudad. La segunda categoría en arrancar fueron más de 24 ATVs, donde motores y adrenalina motivaron a los pilotos a llevar al máximo la emoción de competir. Creo que todo el mundo se la pasó de veras excelente y esto nada más nos motiva para pues, el próximo año hacerlo todavía mejor, invitar a todos los pilotos de enduro, motocross, UTVs, ATVs, que vengan, de verdad. Creo que se la van a pasar muy bien, es un evento muy alivianado. La categoría estelar de Rally Playero inició en punto de las 4:30, donde motos de dos ruedas arrancaron motores sin dudarlo para adentrarse a las dunas compactas por la lluvia de la noche anterior y topándose con canales y zanjas muy pronunciadas por el paso de side by side y ATVs. Bastante bien, estuvo difícil como carrera, con mucha arena y se escarbó muchísimo, pero pude aguantar 2 horas y creo de haber ganado, ¿no? ¡Así es, ganaste! Sí, 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 no, estoy muy feliz de ese resultado porque me sirvió mucho de entrenamiento y a la próxima. ¡Y todo el mundo a verlo! Y mi reto el día de hoy en Rally Playero era hacer vueltas, terminar. Y creo que lo logré, no sé cuántas vueltas hice, creo unas 7, algo así. Estoy mega feliz, fue increíble. El entrenamiento funcional se vivió al máximo en las dos carreras mexica, que se vivieron una en Jalapa y otra en Valle Alegre. El clima y los obstáculos fueron los retos a vencer. Y aquí es donde inicia la acción de la carrera mexica. Con una neblina muy intensa, inicia la segunda edición de la carrera mexica, en uno de los lugares más naturales de las faldas del Cofre de Perote, Valle Alegre. Donde los guerreros mexica comenzaron a llegar a muy temprana hora,
para recibir su kit por parte de Tiempo Oficial y calentar motores para estar listos a la hora de salida. A cada competidor se le entrega un chip, el cual se le pone en el zapato. En la ruta encuentran tapetes como los que están colocados aquí en la meta, ahí en la salida, en la meta y en la ruta, y vamos tomando el tiempo para que cada competidor tenga su tiempo personalizado. Mañana arranca la categoría de 12 kilómetros, topándose con una larga trayectoria de terracería y campos abiertos, y así llegar a los obstáculos que al paso de cada uno se hacían mucho más interesantes. 11 de la mañana comienza la diversión para la categoría 6 kilómetros, la cual tuvo mucho éxito, ya que los obstáculos fueron menos que en la categoría anterior, pero no menos importantes y divertidos para cada guerrero mexica. Sí, bueno, nosotros entrenamos en playa, en Veracruz, y por más que traemos vitamina y eso, sí pega la altura. Estamos creo a 2,800, 3,000, 3,200, entonces sí nos pegó algo. Te motivan, te animan, te desestresan, y la verdad está súper. Una experiencia nueva para mí, ya que yo me dedico mucho al ciclismo, es la primera que hago a pie y a campo traviesa, y la verdad se los recomiendo. Sí. No puedes ni hablar. No, estuvo bien difícil. La vegetación muy linda, la carrera padre, los obstáculos fuertes, pero todo muy lindo. La preparación física y mental es muy importante en este tipo de carreras. Así que si te gusta este deporte, practícalo, entrénate y diviértete. Roxana Suárez, DX Deportes Extremos. Alto Tongazo fue uno de los eventos más esperados para los amantes del off-road, donde Jalapa, Perote, Las Vigas y por supuesto Alto Tonga nos mostraron sus mejores escenarios. Maniac Motors inicia ciclo de ruta, arrancando motores con Alto Tongazo 2015. Llevando al extremo a más de 150 pilotos de la República Mexicana. Una ruta donde la realidad rebasó las expectativas, dando un recorrido por la avenida Lázaro Cárdenas de Jalapa para llegar al inicio de la ruta Alto Tongazo. El poblado de Las Vigas fue el encargado de poner la primera gota de adrenalina, adentrándolos en lodo, piedras y diversión. Después de una explosiva dosis de adrenalina, llegó la calma y los hermosos paisajes del poblado Las Minas, donde el recibimiento fue a cuerpo de rey. Alto Tonga fue el punto de llegada del primer día. La gente del pueblo esperaba con ansias a los pilotos para las fotos y festejar muy al estilo Alto Tonga. Comida regional y pirotecnia vistieron esta ruta, además de cerrar el día con una rifa de una cuatrimoto, llevándosela esa noche César Barradas Gómez. El segundo día fue espectacular, saliendo de Alto Tonga al desierto de Tepeyahualco, donde los pilotos aplicaron sus mejores técnicas de manejo para salir de este arenoso y caluroso paso. Las maravillosas vistas de Veracruz siguieron dando paso a esta ruta, como lo fue la Laguna de Alchichica. Al llegar la tarde, el clima fue cambiando de calor a frío, haciendo esta ruta más extrema. La llegada a Ixhuacán de los Reyes fue el descanso y comida para todos los pilotos, y así agarrar fuerzas para terminar Alto Tongazo en la ciudad de Jalapa. Maniac Motors te invita a seguir compartiendo aventuras off-road, conociendo los lugares más escondidos y espectaculares de Veracruz. Roxana Suárez, DX Deportes Extremos.
el motor con todo en este 2015 y la modalidad de trial entra con mucho auge en toda la República Mexicana. Entérate de qué es esta disciplina. Gas Gas México es uno de los iniciadores en traer la disciplina del trial en México. David Cobos y Erika Cervantes comienzan el proyecto de trial en México y así difundir esta modalidad. La verdad que por el poco tiempo que hay trial en México, porque la verdad que no hay mucho, pero bueno, ha impulsado mucho Marco Polo, ¿no? Que con el trial desde hace muchos años, y la verdad que están bien, lo que creo que aún se está comenzando, ¿no? Yo creo que ahora, pues ahora estos chavitos que los niños están comenzando, pues creo que es el futuro de que se salgan grandes promesas, ¿no? Del trial. Vamos a intentar que crezca un poquito más. Trial en México cuenta con pilotos de toda la República Mexicana, los cuales, además de participar en eventos y competencias, asisten a clínicas personalizadas acordes a su nivel de manejo. La misión principal del trial en México es dar a conocer más esta disciplina y que comience a practicarse en forma regular, principalmente por los niños que desarrollen el gusto y la habilidad para formarse como los nuevos talentos del trial en nuestro país. La experiencia de fundadores como David Cobos en competencias y Erika Cervantes en regularizaciones y organización han permitido avanzar a grandes pasos, difundiendo más el deporte y formando un equipo sólido, ofreciendo a toda la comunidad competencias más divertidas y de buen nivel. Poco a poco el trial en México traspasará fronteras. Roxana Suárez, DX Deportes Extremos. DX Deportes Extremos tuvo la oportunidad de viajar a Nashville, Tennessee, a la Convención Internacional de CANAM y BRP. Recordemos estos momentos. DX Deportes Extremos tuvo la oportunidad de conocer los nuevos modelos 2016 de BRP y CANAM en Nashville, Tennessee, donde más de 5,000 dealers de todo el mundo participaron en esta convención. Commander llegando a la industria con el mayor poder y la más amplia gama en su clase. Spyder F3 2016 crece su gama con los modelos T3 y F3 Touring. Defender, la versión más utilitaria hoy por hoy, liderando el mercado como la herramienta número uno en el sector agrícola. Todo terreno, creciendo la familia Mood con la nueva Renegade 1000 XMR. Nuevos colores para Maverick Turbo 2016, con ahora 131 caballos de fuerza. La moto acuática más rápida del mercado, RXP X300, de 0 a 100 km por hora en 3.8 segundos, como un superauto deportivo, teniendo un frenado y una reversa mucho más rápida. Y es así como BRP y CANAM muestran al mundo la nueva generación 2016. We'll be right back.
Jarochazo 2015 recibe a pilotos de toda la República Mexicana, fascinándolos con una ruta marcada desde Costa Esmeralda hasta Chachalacas, Veracruz. Nuevamente Jarochazo impresiona a los amantes del off-road con una ruta 100% extrema. Iniciando con la recepción de pilotos, donde motoclubs de toda la República Mexicana disfrutaron de una comida muy al estilo Costa Esmeralda. Se bendicen cascos y cierran la noche con música de la banda La Tiburonera. A muy temprana hora del sábado se alistan pilotos y vehículos para salir a la ruta desde Costa Esmeralda, donde llovía y auguraba una ruta con mucho lodo y ríos caudalosos. 150 kilómetros son los que recorrieron el primer día de ruta, tocando los municipios de Nautla, Mixantla, Naulinco y Jalapa. Los pasos más espectaculares para los pilotos fueron los ríos, donde muchos tuvieron complicaciones, pero el compañerismo en Jarochazo fue esencial para salir victoriosos de esta ruta. Jalapa fue el lugar sede para la segunda parte de Jarochazo, donde la mañana del domingo se da el banderazo de salida por el licenciado Hilder Lara, director de Turismo de Aventura en Veracruz. Más de 340 pilotos arrancan motores y se adentran a la zona de niebla, donde los esperaba la diversión total con los pasos de lodo y las largas etapas de velocidad. Coatepec, La Orduña, Jalcomulco y Puente Nacional fueron los escenarios perfectos para esta aventura todoterreno. Chachalacas fue el destino final de Jarochazo, donde los pilotos disfrutaron de las dunas y vivieron la experiencia de manejar en otro tipo de terreno. Los preparativos para Jarochazo 2016 ya están en curso, así que prepárate para el siguiente año, ya que promete 100% diversión extrema. Roxana Suárez, TX Deportes Extremos. DX Deportes Extremos cierra con broche de oro este 2015, realizando Coast to Coast, un rally tipo Dakar, que inicia desde las dunas de Chachalacas hasta Puerto Escondido, Oaxaca. Momentos que queremos compartir con ustedes. Coast to Coast en su segunda edición cierra este 2015 con más de 60 pilotos nacionales e internacionales, recorriendo 1.500 kilómetros desde Veracruz a Oaxaca. Las dunas de Chachalacas fueron el primer paraje donde los pilotos se enfrentaron a la navegación en duna. Nada fácil, pero muy divertido para iniciar este rally estilo Dakar. Totalco fue un terreno árido donde la velocidad fue el mejor acompañante para llegar a Tezutlán, donde la neblina y el frío llevaban a los pilotos al primer destino final. En las especiales de velocidad veníamos bien, en la última que duró como 70 kilómetros creo, yo me separé porque quería meter un buen tiempo y fue en el momento en que empezó a llover y me perdí como 10 minutos, logré encontrar el camino otra vez, estaba helada el agua y no me quería sin mojar. Hubo de todo, calor, frío, mojado, seco, sudado. Súper bien, la verdad es que la ruta estuvo muy padre. Nos tocó lluvia, entonces también pudimos experimentar lo que era el terreno mojado. La Plaza de Toros de Suitland fue el segundo punto de salida. Pilotos, motos y side-by-side arrancaron motores hacia una nueva prueba, la Super Especial, que se encontraba en las afueras de la zona arqueológica de Cantona. Prueba muy parecida a las de enduro, donde los brincos, peraltes y partes de velocidad fueron los encargados de poner sabor a este día. Más
más de 270 kilómetros de polvo, carreteras, paisajes increíbles y pruebas de velocidad, esperaban a los pilotos de Coast to Coast para llegar a Tehuacán, Puebla. Pues muy contento de estar probando esta nueva modalidad, que es la primera vez que lo hago, tanto rally como doble propósito, estoy encantado. Es que fue una etapa con mucho polvo. Cansada, larga, tediosa, muy trabada, hijo, hay un red de arena con zanjas, tuvimos que sacar a algunos compañeros y trabadona. En la especial, súper especial, se portó bien la moto y todo el día rodé muy bien. La salida del tercer día fue espectacular, donde la gente de Tehuacán, Puebla y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dieron el banderazo de salida de esta competencia para recorrer más de 250 kilómetros en la Sierra Mixteca de Oaxaca y llevarse en sus mentes los mejores paisajes de este rally. El cuarto día sería largo, saliendo de la Plaza Santo Domingo en Oaxaca. Pilotos se internan en la sierra para llegar a la finca de Lluviaga, donde la selva y el calor fueron los principales puntos a vencer. El último día de este rally arranca de la finca Lluviaga hacia Puerto Escondido, donde 100 kilómetros de playa los esperaba para finalizar los más de 1.500 kilómetros de esta competencia. Catela recibe a 60 pilotos con un atardecer espectacular, haciendo de Coast to Coast toda una fiesta de off-road. Bien, el día de hoy ya más tranquilo, más cortito, 190 kilómetros nada más. Pero bueno, yo creo que felicitar a la organización, ¿no? Es un gran evento. Yo creo que el mejor de México. Fue una experiencia muy padre, para mí toda nueva. Pero me hice mucha mala suerte. Y ahorita tuvimos un accidente y nos dejó fuera de la competencia. Cuando llegamos en primer lugar, pero bueno, así hicimos escaleras y así más o menos. Muy bien, muy completo. Fue un rally bastante difícil, pero me sentí pues completo y a todo dar. Fue una experiencia inolvidable y algo que invito a toda la gente a hacer es el próximo año o el próximo curso. Llegar a la playa está increíble después de tantas horas de manejo y creo que hasta apenas ahorita ya le agarré la onda cien al rollo de la navegada y pues, muy contento de haber acabado. I felt great. Today was I was feeling good, I was feeling strong. The bike felt like an extension of my body. And I don't know, it all connected. Coast to Coast te espera en abril del 2017 en la tercera edición. Todos los datos y resultados en www.rallyplayero.com. Roxana Suárez, DX Deportes Extremos. Despedimos este 2015 agradeciendo a toda la gente que ha hecho posible este programa, desde patrocinadores, pilotos, amigos, aventureros y toda la gente que le ha dedicado un pedacito de su tiempo a DX Deportes Extremos. Disfruten de estas fiestas y también disfruten del deporte de aventura. Me despido de ustedes, soy Roxana Suárez desde TV Más.